Sin Music. En un mundo dominado por un solo lenguaje, donde terminan las fronteras, comienza la música. Así, todos hablamos de ella como lenguaje universal. En Venezuela, la música se hace presente en cada momento de nuestras vidas. Está por todos lados y cada vez más se escucha más y mejor música. Crecemos, nos mezclamos, evolucionamos. Y con nosotros, crece, se mezcla y evoluciona la música que escuchamos a nuestro alrededor. Cada vez nos sentimos más seguros de que la música en Venezuela es y será una referencia obligatoria para todo el mundo. Hoy compartimos lo que tenemos, esparciendo frecuencias sonoras que quedarán tatuadas en sus memorias de por vida. Hoy reconoceremos lo que está pasando en nuestro país. Hoy comienza una historia que no parará de escribirse. Hoy nacen los premios Pepsi Music Venezuela. Venezuela. Hoy presentaciones de Alfredo Naranjo y el Guajeo, El Arca, Alvide Abreu, Chino y Nacho, Alex Concalves, Patricia Zavala, Daniela Gozano, Oscar Silva, Bobby Comeno, Elías Muñoz, Nazo, George Jordan, Thomas Lu, El Andino Así, Enrique Lazo, San Luis, Víctor Trija, Sergio Rubén, Judy Buendía, Cuarto Poder, Huáscar Baladas, Carla Angola, Carlos Angola, Orquesta Adolescentes, George Harris, Gladys Rodríguez, Servando y Florentino, Oscar de León y Teo. Con ustedes, el presentador de la noche, Ramón Castro. ¡Buenas noches, Venezuela! ¿Cómo están estos premios? ¿Dónde están las personas que se encuentran en este recinto? Para decirle hoy a todos los países que nos ven a través de televisión por cable, a través de la pantalla de Bernabé, pues que acá en Venezuela hay diferentes ritmos, hay música de calidad, de exportación y que tiene un sabor sin igual y particular. Y sale desde estos chinitos que están por acá, desde un lado que tenga que ver quizás con el Zulia o desde los negritos que están por otro lado. Señores, esto es Venezuela y tiene sabor a música, porque así debe ser. Piense algo. Hace más o menos un año y medio se empezó a llevar a cabo o a gestar la idea de este proyecto musical, buscando que la música se apoyara en todos sus géneros. Luego, en octubre, se publicó este proceso musical donde se decía pues, que habían unas bandas que estaban pasando por un proceso. Un proceso que llevó a cabo a formar una academia. Tenemos entonces un proceso de postulación, un proceso de votación y un proceso de que, de una u otra forma, vinculara al público y a la academia que decidía quiénes realmente eran los que iban a ganar.
¿Cómo es eso? Bueno, nada, tenemos una plataforma musical donde veíamos a cada uno de los nominados, donde teníamos a todas las bandas, y allí una academia de más de 280 personas decidían con el otro 50 de las personas que era el público quiénes iban a ganar esta noche. Ya se llevó a cabo una versión no televisada, puesto que llevaríamos por lo menos 4, 5, 6 días para poder determinar y mostrarles a todas las personas que están en casa cuál banda ganaría. El hecho es que hoy en día vamos a empezar a contar lo que es de enero a diciembre, todos los proyectos. Vamos a saber cuáles son los mejores discos, vamos a saber cuáles son los mejores videos, vamos a saber cuáles son las mejores canciones y vamos a saber cuáles son los mejores artistas, según ustedes que están en casa y según los que están acá en este recinto, cuáles son los mejores artistas de cada año. De esa forma, nacen los premios Pepsi Music Venezuela. Vamos a comenzar la noche, pues obviamente con dos presentadores. Estos chicos son sumamente particulares. Él es ejemplo a seguir, muchas personas lo han visto actuar, pero también es director, también es escritor y busca siempre estar enriqueciéndose con cada una de sus puestas en escena. Ella, pues es una chica que nos cuenta algunas historias que a algunos les gustan y a algunos no. Es un placer presentarles acá a Kerly Ruiz y al señor Albi de Abreu. Hola, mi Albe, muy buenas noches. Buenas noches, Kerly. Buenas noches, Venezuela. Es un placer para nosotros estar aquí esta noche apoyando la música nacional. Gracias por la invitación. Mi Albi, yo amo mi país, yo amo Venezuela, porque no solo tenemos gente especial como todos ustedes, paisajes maravillosos, sino también tenemos lo que a mí me encanta, las fusiones de géneros musicales. Tenemos salsa, merengue, rock, pop, hip hop, rap, reggaetón, música urbana. Tenemos de todo porque lo llevamos en la sangre. Sí, tenemos de todo, pero realmente los que tienen un ingrediente especial, un ingrediente particular, son aquellos que conocen y practican la música tradicional. Como por ejemplo, nuestro joropo. Puede ser el joropo, pudiera ser también esos géneros propios de cada región, que son miles y que hacen que Venezuela sea musicalmente pues, uno de los países más ricos del continente. Así es, nuestro país Venezuela. ¿Qué te parece, mi Alvin, si vamos a ver a los que están en la onda de artista de la música tradicional del año? Y los nominados son... Artista Música Tradicional del Año. Aquiles Barras. C4 Tito. César Orozco. Huáscar Barradas. Tambor Urbano. Y el ganador es... Huáscar Barradas. Para Huáscar Barradas, la música venezolana es infinita en posibilidades. Para él, todo es posible con su flauta virtuosa. Huáscar Barradas, un artista de clase mundial, es uno de los creadores del nuevo estilo venezolano denominado neofolclor y tiene un estilo maravilloso y único con su música inteligente. Bueno, quiero dar las gracias, por supuesto, a Pepsi por la oportunidad de estar, de crear un país de Venezuela diferente, donde todos cabemos, todas las corrientes musicales incluidas. Qué maravilloso. Hemos dado un ejemplo el lunes pasado cuando todos estábamos abrazados, celebrando, donde no hay egoísmo. Yo creo que es un momento que le quiero dedicar este premio a la no violencia en este país. Yo espero que... es una cuestión que viene del corazón. Y por supuesto darle al cielo al maestro Aldemero Romero, a Oscar Delón, a Gustavo Guado de los Huacos, a toda esa gente que nos ha dado inspiración y por supuesto al maestro Simón Díez, que está en su casa viendo el concierto. Así que gracias a todos. Premios Pepsi Music.